Ya ve que ya viene el fin de año, y pues la gente se está preparando para pues recibir de la mejor manera el año, pero empiezan con algunos rituales, ¿verdad? De fin de año. Que nos platique más o menos qué es lo que compra la gente cuando viene aquí a las hierberías. Pues se llevan lo que son las veladoras, las velas de repuesto. Ajá. Está la veladora Ah, para el sí. fin de año, sus semillas, Sus semillas. el paquete completo, Ajá. está el borreguito que va atrás, lo que es atrás de la puerta, Sí. está la loción, Ajá. la veladora para la prosperidad y abundancia. Ajá. Pues, en sí, eso se prende lo que es todas juntas en fin de año, Sí. antes de las 12. Sí. Y pues la veladora al igual también. Sí. Okay. Entonces, en fin de año, estas son las cosas Esas son las cosas que se lleva la gente. que más comúnmente la gente busca. Ajá. Okay. También había escuchado que hay veladoras que representan, por ejemplo, la buena suerte. Por ejemplo, dicen que la amarilla es para trabajo y... Trabajo y dinero, Sí. la verde es para el trabajo, en sí la de siete colores es para todo, para buena suerte, Sí. trabajo, dinero, amor, salud. Y por ejemplo, el borreguito, ¿para qué es? Ese es para la abundancia. El Sí. borreguito es para la abundancia, se pone atrás de la Ajá. puerta. Sí. Al momento de que cierra la puerta es cuando se ve el borreguito, para la abundancia de la casa. Okay. Por ejemplo, esta loción que tenemos aquí, perdón. ¿Esta? Sí, esta. ¿Esta para qué es? Esta es para el fin de año también. Sí. Esta es, se mezcla en agua. Sí. Okay. Se mezcla en agua. Sí, se mezcla en agua, ya se trapea y Sí. se riega lo que es en su casa de adentro hacia afuera, Hacia que es afuera. para recibir el año. Okay. Otra cosa que la gente acostumbra a llevar, o sea. La veladora de la Divina Providencia Okay. es para el inicio del año. Del año. ¿Me la puede mostrar? Sí. Okay. Muy bien, entonces esta es la velada de la providencia, ¿verdad? Sí, Divina Providencia. ¿Esta trae buena suerte? Sí, esa es la que se pone cada primero del mes. Okay. Muy bien. Entonces, estos son los objetos más comunes que la gente lleva, ¿verdad? Sí. Okay. Aquí tenemos el borreguito, que es de la buena suerte para la prosperidad, las veladoras. Las velas, Las velas, la veladora de la prosperidad y abundancia, prosperidad y abundancia, la loción, la semilla de la abundancia, así se mide de la abundancia. Ok, muy bien. ¿Y esta bolsita? Ese es el sahumerio del Sí, año feliz. ¿el sombrero de qué, perdón? Del año feliz. Año feliz. Ah, mire, muy bien. Bueno, me imagino, se prende en la casa, ¿verdad? Sí. Ok. Y es el famoso incienso que El hicimos. incienso que se le dice, Muy el bien. tradicional que se pone. Ok. Bueno. Otra recomendación que le quiera dar a la gente, por ejemplo, que usted diga, otra cosa que le recomendamos para que puedan recibir muy bien el año. Pues no, yo creo que sería todo, ¿verdad? Sí, porque lo tradicional es esto, lo que se lleva a la gente, es lo que busca más la gente. Ah, bueno. Ok. Nada más me recuerda su nombre. Erika Yanet Pérez García. Okay.